Bienvenidos a mi prepa. Hoy la neta está muy solo, ¿qué onda? Y ahorita me toca laboratorio. La neta es que llegué en punto y pues no me dio tiempo de que arreglarme. Entonces voy al baño del laboratorio. Está acá arriba. Ay, bueno. Ay, creo que estoy limpiando. Buenos días. Bueno, me toca el laboratorio y no ha llegado mi profe, pero tengo muchísimos sueños, son como las 7, 10 de la mañana y yo aquí de... Entonces tengo que ponerme mi bata y todo eso, ya saben. Acá están mis compañeros y todo, pero pues les digo, estamos esperando al profe. ¡Hola! ¿No ha llegado el profe? ¿Cómo estás, Chris? Voy a dejar mi mochila para lavar. Un video, lavacito. Voy a poner mis cosas acá en lo que llega mi profe. Miren, este es mi campus. La verdad está padre. Pues aquí es donde me la vivo de que siempre y así. Les voy a enseñar un poco de mi escuela. Esa es cafetería. Bueno, es como una tiendita nada más. Allá son canchas. Este es como nuestro edificio, que es de UNAM. Este es CEP y bicultural. Y pues aquí te puedes sentar y así. Este laboratorio, aquí es donde vamos a estar. Es acá adentro. Ya nos estamos poniendo la bata de aquí todos. Miren. Ok, me pondré mi bata, si no, no puedo entrar. Hola, Nati. Hola, Sofi. ¿Dónde voy yo? Con Pernati. Bueno, yo estoy en el laboratorio con los demás. Miren, puerta, sillas, lavabo. Aquí hay más cosas como de laboratorio y así. Una mesa y compañeros, pues yo voy acá. Ok, se supone que estamos esperando al profe. Cuando llega. Ay, ya sirve mi cámara. ¿Ya sirve? ¿Cómo están esas fotos? Mitch Gymrat. Ya está amaneciendo. Así se ve la vista desde acá, la neta está increíble. Por eso me gusta mucho como este salón. Ya llegó. Con la rúbrica calificada y correcta con su calificación, pero por lo general las observaciones son muy puntuales y... ¿Qué es esto? Minivan, little bar. No se tardaban los cohetes en volar entre... la clase pasada me hice un video y les mostré la gráfica, les voy a compartir los datos. Estamos viendo lo de un proyecto. Sí, tuvimos horrible calificación, pues aquí estamos corrigiéndolo. No estoy entendiendo nada. Se supone que tenemos un proyecto, pero pues sacamos horrible calificación y todo. Ya estamos viendo qué onda. Aquí están los demás. Viene igual lo de esos proyectos porque todos salimos mal. ¿Discusión? Un gatito árabe. Ajá, ahí está. Mínimo que espere sus prácticas y con eso pueden entregar y mejorar la experiencia. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Cuándo salimos de vacaciones? El viernes, ¿no? Antes. O sea, el próximo viernes salimos. El próximo viernes salen. ¡Ay! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Ya puedo borrar el pizarrón? Ya nos vamos, entonces tengo que... ¡Ah! Vamos a sacar nuestras cosas del mini locker. Oye, pásame muy chido. Ya acabó el laboratorio, entonces nos vamos a otra clase. Ahorita me toca mate, pero la neta es muy aburrido, entonces no creo grabarle. Bueno, tenemos que bajar para ir allá. Entonces tenemos que subir por acá. Ya casi llego a mi salón. Es que les digo, es lit hasta arriba. O sea.
¿Quién se durmió? El Benítez. Oh my god, ¿quién se durmió ahí, bro? Esta es mi banca, entonces aquí voy yo. La neta, es un buen lugar. Tengo buena vista. Entonces, de que ahí está pizarrón. Ya están llegando todos al salón porque varios tenemos como otras clases y son como diferentes. Entonces, cada quien viene llegando de la escuela y así. Mi salón, la neta, es súper chido porque pones música y así de que las mañanas. Y aparte, todos son bueno, no, me cae muy bien. Pero la bocina. Era adicto a la adrenalina. Se quedó dormido hace rato. Leo, ¿qué grabaste? Un video de un día en la prepa. Ya empezó a llegar toda la gente. Pues ya casi tenemos otra clase, entonces más o menos así se ve en la mañanita. Algo tranqui. La neta no está tan lleno en la mañana porque vienen más tarde y así. Mi outfit, no se los enseñé. Me puse estos pants. Vengo un poco básica, la neta. Y después de esta clase me toca receso, entonces puedo vivir en paz. Ah, miren, ya sonó la campana. Estamos en mate. Estamos haciendo como un concurso y tenemos aquí de que las cosas. Es como una serpiente y escalera. Y ya estamos de que los equipos así. Ya acabamos la clase. Perdimos. Hicimos algo. Y pues ya, ahorita toca receso, entonces ya vamos a bajar. Ya estamos en receso, nos vamos a sentar de aquí. Miren, les voy a enseñar qué traigo de lunch. Traje unas uvas. Ay, sí, también traje unas mantecadas. Una manzana, una barrita de proteína. Sí, aquí está mi lunch. Bueno, sí, este es mi lunch. ¿Qué trae Sofía? ¿De qué? De comida. ¿Nada? ¿Nada? ¡Nada! Aquí la gym rat y aquí la... La gym rat y la que no come. ¿Qué les cuento? Ahorita nos toca historia. ¡Hola! ¡Hola, bro! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy toda asqueada. ¡No se puede! No son sillas movibles. Al ratito voy a comer igual. ¡Ah! Muy bueno esto. Ah. Qué rico, ¿tú lo hiciste? No, ya quisiera. Es que era el cumpleaños de mi mamá, pero siento que cuando grabas se ve más divertido en la escuela. Vamos a verlo y ¿sí sabes? Qué bonito. Vamos a canchas porque no tenemos nada que hacer. ¿Sabes dónde mejor hay que comer? En la cafetería. Vamos allá. Sí, donde hay sushi. Sí. Bueno, entonces vamos a café para comer allá. Bueno, aquí es café, entonces. Editamos. Ven acá, igual podemos comer. Y así. ¡Bon! ¡Ay! Esto es café. Ahorita yo nunca vengo aquí. ¿Por qué no? No sé. Siempre traigo mi comida. A ver, pues ahorita. Sí. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Ahorita nos toca historia. Mañana Sofi va a ir a ver a Bad Bunny. Son, exacto, son 9:13. ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola! Ahorita les grabo qué otra clase tenemos. Voy a guardar en mi locker mi lonchera. Es que no la quiero tener ahí arriba porque como es comida, pues igual es medio fuerte. Ay, disculpen. Nuestro salón es ese de ahí arriba. Entonces, les digo, tenemos que subir de que las escaleras hasta arriba. Aquí se ven las escaleras con Mitch. Ah,
Ay, eso fue muy estético, Dios mío. El salón. ¿Quieren una papa? Sí, dame una papa. Toma. Ya sonó la campana, entonces toca clase. Hola, prof. Sí, aquí. ¿Por qué voy a bailar con el coñito? ¿Yo? Sí. Hoy tengo un poquito de calor. Porque no me gusta quitarme la sudadera. Ah, sí, faltan 2 minutos. Ya llegó la maestra. Tengo ahorita valores. Ah, no, orientación. Pero bueno, ya vamos a empezar la clase porque si no. Pues así está el salón a la última hora. Ya sonó el timbre, entonces ya empezó la clase. Voy a sacar mis cosas. El cuaderno de orientación, creo que es este. Ya. Ay, no quepo. Neta, nunca quepo en mi lugar. Vean, mi estuchera está bien bonita. Con esta maestra, la verdad es que siempre dicta y escribimos demasiado. Una música suave de fondo y el encierre una música instrumental. También aquí se coloca, obviamente, lo que cómo se van a presentar ustedes. Yo no tengo. Entonces ustedes van a poder agregar la plantilla para elaboración del podcast. ¿Sale? Son tres. No se ve, se apunta la liga en una hoja. En esta primera sección es la organización que van a empezar a tener ahorita ustedes en cuanto yo comience a hacer revisión. Van a hacer su lluvia de ideas de qué es lo que van a hacer con este podcast. Aquí ya deberá venir el nombre del podcast. ¿Cómo? En esta plantilla es el formato que me van a entregar. Así. Así porque se ve misterioso. Una pregunta. ¿Tenemos que hablar como platicando o tenemos que aprendernos algo? Ah, va a ser en audio. Es audio. Ah, ok. ¿Y no puede ser un video? Así como la cotorriza, ¿viste la cotorriza? Ajá. Yo son un podcast. Aspectos de evaluar son los siguientes. Va a ser el contenido. Ojo, el contenido durante el desarrollo. El momento en que ustedes van a dar una solución, no va a decir experto 1, experto 2, debe decir el nombre completo, relación entre pares y rendimiento académico. Tienen que brindar estrategias para que Carlos tenga conclusión. Miss, tengo otra duda. Mientras hablamos los 9 minutos, ¿podemos poner una música de fondo? Sí. Okay. Es creativo y original. Motiva a los oyentes a aprender más del tema y a enganchar de inmediato. Se engancha de inmediato. Mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna otra que tengan? Que se escuche en Teams y se acabó la entrega. ¿Sale? No traje mi cuaderno de orientación y justo hoy es cuando califican, entonces tengo que hacer los deportes. Ni modo. ¿Y si le decimos como a la mis de que ya no le dio tiempo? Ah, bueno, tú no. Se lo hacemos en una hoja. Pues ya nos vamos, entonces voy a agarrar mis cosas. Bueno, sí, ya me voy de aquí. Hey, pues ahora sí ya me voy. Entonces, nada, yo voy saliendo de acá. Pero les digo, tengo una asesoría. Ahorita los veo en el carro. O no sé, porque ya no tengo pila en la cámara. Pero sí, ya me tengo que ir a mi
clase. Ya me voy, así que ahorita los veo porque voy a llegar muy tarde y no tengo ninguno de todos. Pero bueno, sobrevivimos otro día más. Yo voy para el carro. Mi abuela ya está esperando. Hola, bisabuelo. Ay. Ya. Bien, me fue bien. Sí, es que tuve una asesoría. Por eso salí bien tarde. De mis abuelos, voy a comer acá y pues ya, esto es todo lo que hago en un día. Entonces espero les guste. La neta no es pesado, o sea, como vieron fue muy tranquilo hoy, pero bueno, cuídense, bye.